Es decir, no la admisión de datos. Un vehículo se prende. De hecho, generar yo en algún momento en una visita a una. Estaba funcionando. De los de los ladrones de robar y activan uno de esos mil igual dejaban 100 metros. A la redonda sin telefonía celular confiable de evitarlo. Vale, ahí 4G.
Marco. Sí, ahí ya se escucha de vuelta, ya se ve de vuelta, se había ido. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Banda de Movicom, hará más de 30 años, que era un partido de tenis en el cual estaban jugando y se cortaba el partido de tenis porque sonaba el teléfono en la banca que tienen para dejar las cosas de descanso, y que el teléfono era una caja de zapatos. Y lo único que permitía era comunicación y en ciertos lugares. Y se daba, bueno, en ese momento la red de telefonía celular era muy primitiva. De hecho, mi primer celular lo compré en Olivos, y cuando voy a lo llevo a mi zona, que vivía en Castelar, no tenía señal, pero a nada. El lugar más cercano que había señal es en Liniers. Aquel que conozca el maravilloso universo del ferrocarril de Sarmiento se da cuenta que hay como 10 o 15 kilómetros de distancia. Imposible. Con el paso del tiempo, fue mejorando la tecnología, apareció tecnología digital. ¿Por qué apareció tecnología digital? Eso es lo que se llamó G2G. ¿Por qué? Bueno, porque a cada compañía se le asigna un ancho de banda. Ustedes saben que el espectro es el espectro electromagnético, es potestad de los estados asignarlo y verificar supuestamente su cumplimiento. Se le asignaron bandas a la telefonía celular. Esas bandas permitían, cada ancho de banda asignado correspondía a una comunicación. Cuando apareció la telefonía digital, lo que se hizo fue bastante sencillo desde el punto de vista teórico. Digitalizar en el teléfono, digitalizar la información, compactarla. Compactarla significa algo así, hablemos en el lenguaje cotidiano, con el como equivalente al MP3, que hemos hablado más de una oportunidad. Compactarla significaba disminuir la tasa de el tamaño de los archivos, y con lo cual, en el lugar en el cual entraba una comunicación por el hecho de compactar, se podían incorporar 5 comunicaciones. Eso estamos hablando del año 2000. ¿Cómo avanzó la cosa? Bueno, por supuesto que el hecho de compactar implicaba aumentar la latencia. Porque yo hablo frente al teléfono, se digitaliza, se compacta y se me deja de prestar atención por un rato. ¿Por qué? Porque se va a estar transmitiendo los paquetes de los otros teléfonos de ustedes que están en la misma antena. Entonces, yo voy a estar digitalizando, pero me va a quedar almacenado en el teléfono hasta que le den nuevamente pelota en la distribución de frecuencias. Esto es multiplexado en el dominio de la frecuencia. También empezó después y hoy en día se utiliza, y lo vamos a ver también más adelante, se hace multiplexado simultáneo en tiempo y en frecuencia, es decir, en varios planos. De manera que se utiliza mucho mejor desde el punto de vista de cantidad de comunicaciones que se pueden meter por ancho de banda, pero también se complejiza todo el sistema de sincronización. Porque estamos multiplexando y tengo que decirle, a ver, este ratito, ahora, 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 y así sucesivamente. Es decir, que hay que sincronizar todo el proceso, que cuando uno se engancha en la red debe estar un rato el teléfono en identificarse en la red, y a su vez en que nos pasen los parámetros para estar trabajando sobre distintas frecuencias. Más aún se complejiza si yo tengo que moverme.
Son dos mundos distintos. El medidor de energía, el medidor de gas, está quieto, fijo, al sistema que estuvimos mencionando antes de geolocalización de los móviles. ¿Por qué? Bueno, porque me voy a estar moviendo y voy a estar cambiando de antena. ¿Y qué significa estar cambiando de antena? Significa, yo me doy cuenta que estoy en zona de influencia de la antena A y la antena B. La antena B, A, la estoy recibiendo con, por ejemplo, menos 20 de intensidad. Y la antena 3, la antena B, la estoy recibiendo con menos 40. Bueno, le voy a dar bola a la de menos 20 que tiene más señal. Pero me voy moviendo. Llega un momento en el cual, por ejemplo, las dos las tengo con intensidad de menos 30. Lo cual significa que estoy perdiendo a la antena A que tenía menos 20. Y cuanto más grande sea el número, mayor es la intensidad. Menos 20 es más grande que menos 40. Entonces, cuando estoy llegando a menos 30, el sistema, lo que tengo dentro del teléfono, significa, le dice, me estoy alejando de la antena A, me estoy acercando a la antena B. Démosle más pelota a la antena B. Llegó un punto en el cual dejo de prestar la atención a la antena A y le paso atención a la antena B y me comunico con la antena B. Eso se llama roaming. O sea que no es solamente que evalúa la intensidad de las antenas, sino la derivada de la intensidad, o sea, cuál está de por supuesto. Digamos que todo eso se hace por hardware. Y de hecho, eso es lo que me permite, por ejemplo, triangular. Ustedes vieron que cuando trabajan con Google para la ubicación, triangula, pero no por GPS, sino que triangula por la ubicación de las antenas. Si ustedes utilizan alguna de las aplicaciones que hay para celular para medir la intensidad de las antenas, se va a dar cuenta que estamos rodeados de antenas. Ya no son las antenas históricas que eran las antenas de 30 metros de altura, porque por un tema de seguridad, e higiene. En el sentido que cuanto más alta la antena, mayor potencia, y eso significa también que va a tener más alcance y que por lo tanto la radiación para llegar más lejos, por eso se la ponía acá, por la zona, por el punto de horizonte, que es uno de los límites. Mayor potencia y que puede ser riesgosa. Por eso la tendencia es poner antenas más bajas. Por ejemplo, en el techo de los edificios. La potencia es menor, pero mayor distribución de antenas. Vayan al campus, si no. Y fíjense los edificios que tienen antenas de distintas compañías. Bien. De esta manera, lo que nosotros estamos diciendo por el caso de la geolocalización es que voy a estar moviéndome y voy a estar decidiendo de que me dejo de conectar con la antena A para conectarme a la antena B. ¿Cuál es la conectividad que tenemos distribuida en todo el país? SIPA. En la zona en la cual hay conexión de telefonía celular, la que está distribuida en todo el país es 2G, y en muchos lugares 3G. Y 4G está en los centros urbanos. Y en las zonas de alta densidad. ¿Por qué? Bueno, porque 4G lo que me permite, entre otras cosas, es compactar más y utilizar mejor el espectro. Digamos que es un tema económico. En el medio de la puna no voy a poner 4G porque no tiene sentido. Es decir, el tema económico, piensen ustedes que la parte de comunicaciones es un servicio. Un servicio básico, pero se maneja por la parte económica. En las pruebas que se hicieron cuando se instaló la telefonía celular en las provincias, es que había puestos, antenas, equipos, que estaban en una ruta porque se lo exigía por contrato, y tenía la posibilidad de manejar tres canales. Solamente. Dos canales para la comunicación y uno para hacer el testing. Punto. Con el avance, con la difusión de la tecnología celular, comenzó a distribuirse más en todo el país. Y empezaron a aparecer móviles de mayor cantidad de móviles y por lo tanto mayores requerimientos en las antenas. En los comienzos se daba que en la zona del microcentro,
entre las 10 y las 11 de la mañana no había posibilidad de comunicarse, porque estaban hipersaturadas las antenas. Bien, ¿qué es nuestro objetivo ahora? Hablar de la red de telefonía celular, pero en la realidad de nuestro país significa no tener en todos lados 4G. ¿Cómo sería el objetivo? Este es el espectro. El espectro que va desde señales de radiofrecuencia muy baja, que se utilizan para comunicaciones, por ejemplo, con submarinos, hasta la luz visible. La luz visible hoy tiene uso en la parte de comunicaciones porque tenemos fibra óptica. Nosotros vamos a estar trabajando en la zona de UHF. Esta es la zona en la que trabajan los teléfonos celulares, en el orden del gigahertz. Pero recuerda que habíamos dicho que las características de nuestra atmósfera tienen, por el hecho del oxígeno, del nitrógeno, del anhídrido carbónico, que tienen distinto comportamiento para distintas frecuencias, hace que la intensidad, la atenuación que introduce la atmósfera dependa de la frecuencia. La zona óptima para la telefonía celular es en el orden hasta del gigahertz, porque permite atravesar paredes. En este lugar en particular, hasta hace unos 5 años, no había señal de ninguna empresa de telefonía celular. ¿Por qué? Fíjense el ancho de las paredes. Esto es un búnker. Y aparte pensemos que esto está hecho con fierro de veras. Con lo cual, recién cuando empezaron a poner antenas más bajas sobre la avenida Córdoba es que empezó a haber un poco mejor de señal, aunque no podemos decir que sea óptima. Las bandas que se suelen utilizar, y depende del país, porque claro, para evitar de que en las zonas fronterizas haya conflictos de asignación de bandas, a los países se le asignan anchos de frecuencias, anchos de banda de frecuencias distintos para telefonía celular. Tenemos 850, 900, 1800 y 1900 MHz como frecuencias estándares. ¿Cuándo? Recomendación. Cuando viajen a una zona limítrofe, por ejemplo, Gualeguaychú, desconecten, si no quieren pagar roaming, desconecten el teléfono celular. Porque los teléfonos celulares actuales, como no vienen preparados para Argentina, para Uruguay, para Brasil, son multibanda y captan prácticamente todas estas frecuencias. Con lo cual, a mí me ha pasado estar paseando en Gualeguaychú y estar consumiendo datos de Uruguay. Y al mes siguiente me enteré. De cualquier manera, uno va a tener que programar, y vamos a ver después cómo, la banda de frecuencia en la cual quiere trabajar. La idea entonces es, la red celular, ¿por qué se llama celular? Son celdas. Y se reutilizan con la idea de aprovechar el espectro, que es algo muy escaso, de aprovechar el espectro. Una banda que estoy utilizando en la Avellaneda, la uso en Olivos, la uso en Morón y la utilizo también en Moreno. Es decir, reuso frecuencias porque estoy trabajando con pequeñas celdas o células. Y se elaboró todo el sistema de, que fue lo más complicado, de pasaje de una celda a la otra. Las primeras experiencias que se hicieron fueron en Chicago, en el cual el centro de Chicago pusieron una antena de 800.000 metros de altura y cubrían todo Chicago. Claro, pero estaban usando una sola frecuencia. Entonces, cuando había algún evento, abría la bolsa, por ejemplo, de Chicago, bueno, todo el mundo se quedaba sin comunicarse. Entonces, por eso se optó con la idea de asignar bandas de frecuencia, dividirla en subbandas, y esas subbandas, es decir, la banda de frecuencia se le asigna.
una banda, un pedacito de la banda de 850 MHz se le asigna a Claro. Otro pedacito se le asigna a Personal, otro pedacito se le asigna a Movistar. Y después ahí también vienen por ahí algunos pedacitos que se le asignan a Twenty y las otras empresas colaterales. Luego, dentro de esas frecuencias asignadas, tienen subbandas, que es la que decimos nosotros, que se reutilizan en distintos puntos de la ciudad. Y del país, por supuesto. De esta manera tenemos entonces distintas estaciones y cuando este es el vecindario, el alcance de cada celda, y fíjense que hay zonas en las cuales tenemos señal de 3 celdas. Bueno, el teléfono tiene que darse cuenta cuál es la celda más conveniente y hacia dónde me estoy moviendo. Y de esa manera le va a prestar más atención a la celda hacia la cual me voy moviendo. No es demasiado grave, es de determinar la derivada. Son varias estaciones que usan el mismo espectro y el área de servicio de cada estación se llama celda. Bien, hagamos un poco de historia. 0G fue los primeros teléfonos, los que eran el tamaño valija. 1G fue la telefonía celular analógica, el zapatófono, el tango, el teléfono ese grandote que aparece en el sketch de la NASA. ¿Qué modulación usaba si no era digital? No tengo idea. No, la verdad no lo sé. Y acá sí, esto es el año 2000. Acá apareció la telefonía digital basándose fundamentalmente en empresas que estaban en la península escandinava. Suecia, Finlandia, Nokia, Ericsson. Fueron los pioneros. Bueno, han tenido sus avatares, Nokia prácticamente desapareció. Tuvo un teléfono que fue estrella y que conozco gente que a pesar del paso del tiempo lo sigue manteniendo, Nokia 1100. A una hija mía se le robaron uno de esos y lo lloró, pero durante... Después tuvo un teléfono supuestamente tecnológicamente mejor, pero ese teléfono era increíble. Ese paso fue producido, el pasaje a la telefonía digital, por el hecho de utilizar mejor el espectro. Insisto, el espectro es un tema muy complicado, en el cual cada país se le asignan bandas de frecuencia que puede utilizar a discreción. Y de hecho, se tendría que estar dando, en este momento en nuestro país, y no se está dando, el apagón de la televisión analógica para liberar bandas de frecuencia. No se está haciendo, evidentemente. No están haciendo... ¿Qué pasó? Que, bueno, no tiene nada que ver, pero... por ejemplo, los de conexión Fibre, no sé, están cambiando, sacaron canales... Pero los estándares sí te hacen usar directamente la antena digital. No sé si te vamos a ver por eso. No. O sea, vos estás, por ejemplo, cambiando canales y cuando hay un canal antes, mal, te dice, para este canal tienes que cambiar la configuración de contenido con algo digital. Se escucha como un flow para la radiación normal. Y se manda por la antena normal. La antena sí, pero es está digital. Pero perdón, ¿estamos hablando de cablevisión? Sí, la visión Fiber. ¿Y por antena? Y es raro porque te dicen, sí, como que conectar a la antena de esa. Y es un televisor moderno. Es un televisor moderno. O sea, sí, un televisor de hace 7 años. O sea, tiene una antena digital. O sea, no sé cómo usa la antena digital. Bueno, deben utilizar televisión digital terrestre. O sea, están sacando canales de la TV. O sea, usa la antena cuando uno, por ejemplo, quería ver como con los canales de fútbol en mejor resolución, que te ponías la antena esa, no me acuerdo, una antena más sofisticada, y le ponías la entrada digital, sí. Bueno, usa esa misma entrada.
No, no estaba, no sabía. Funciona, no sé si funciona con antena, el mismo cable coaxial que tiene una entrada de. Lo que yo sí sé es que están tratando de que desaparezca la televisión analógica que venía directamente por el cable sin ponerle decodificador. Sí, bueno, claro, eso hay un montón de canales de entrada que ya no quieren. O sea, usan la entrada. Y entonces, no, y entonces en ese caso lo que obliga es a colocar, y supuestamente lo debería proveer la televisión, un decodificador para poder utilizar las señales digitales. Creo que te advierten, o sea, un televisor adentro tiene que tener un decodificador digital o algo así, no sé. Sí, tener un sintonizador. No, claro, un sintonizador digital. Sí, ahí tiene sentido. Bueno, el televisor de la cocina suele ser el televisor que está conectado directamente al coaxil, al que viene, al coaxil que llega del proveedor. Es decir, sí, que es para ver canales de aire, no es para sentarse a ver una película. Entonces, eso debe ser lo que deben estar reemplazando porque claro, el problema es interno ahora de televisión, que necesita utilizar esas frecuencias que estaba utilizando para modular y enviar las señales para esos televisores viejos. Bueno, acá el tema de avance tecnológico nos lleva a la complejización. ¿Qué significa eso? Necesidad de sincronizar. Lo que hasta ese momento era muy simple, utilizar telefonía sin complicaciones, empieza a agregarse la necesidad de sincronizar los distintos teléfonos. Y hay todo un protocolo para conectarse a una celda para identificarse. Y apareció, con el 2G, apareció lo que nosotros llamamos GSM. Y ahora vamos a ver qué significa. En Estados Unidos había otro sistema, CDMA, en el cual competían y eran incompatibles. Es decir, que uno iba con un teléfono de Estados Unidos a Europa y lo usaba de pisapapeles, y viceversa. Hubo un paso muy importante, que fue el paso de 2G a 3G, en el cual se logró una norma que fue aceptada por todo el mundo. Entonces, 2G estuvo, por un lado, en Europa, manejado por Ericsson y por Nokia. Hasta también las empresas se montaron sobre eso, empresas como NEC en Oriente. Y por el otro lado, en Estados Unidos, Motorola, que era la pionera en ese momento, tenía teléfonos que estaban con su propia norma. Lo cual empezó a ser sumamente complicado de manejar, porque dentro de Estados Unidos hay una enorme cantidad de empresas de telefonía celular. No son tres como aquí o cuatro, de acuerdo con la zona, sino que hay 9 o 10. Y compiten entre sí. El tema de la migración, de la aportación de número, tiene muy larga data. Lo que pasó fue que dentro del propio Estados Unidos empezó a haber empresas que tenían CDMA, lo normal, lo habitual en América del Norte, y también empezó a haber empresas que tenían GSM, europeo. Con lo cual, había una incompatibilidad completa y no se podía utilizar, al principio se usó en Argentina, roaming entre empresas. No ponían la plata para la inversión y alquilaban antenas de otra empresa. En los comienzos, ustedes no existían en esa época, estaba Movicom en Argentina, que fue la pionera, y hubo otra empresa que apareció en el 1990 que se llamó Minifon. Minifon estaba constituida por, en ese momento, por Telecom y por Telefónica. Y al tiempo, cuando empezó a desarrollar, y obviamente que utilizaban antenas comunes. Al tiempo se produjo la división arbitraria y dijeron, todo este grupo de gente va a ser ahora de personal. Todo este grupo de gente va a ser de Minifon. Entonces, lo que se llamaba Minifon hasta ese momento se dividió.
Telecom tenía personal, Unifón era de Telefónica. Durante un tiempo siguieron utilizando las antenas en forma compartida y luego empezaron a tener sus propias redes. Entonces, si son de distinta tecnología, no podían compartir antenas, lo cual obligaba a tener que hacer una inversión de infraestructura bastante importante. Con 3G eso se solucionó. 3G fue universal. Pero la aparición de cada una de estas nuevas tecnologías requiere el uso de otras frecuencias o de bandas. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la existencia de las bandas anteriores. De hecho, lo que hicieron durante una época fue ofrecer a muy bajo precio telefonías de la generación siguiente para que uno entregara el teléfono viejo y empezara a liberar bandas, es decir, no tener toda la banda dedicada a la telefonía celular, por ejemplo, 1G, sino usar un pedacito para los que se resistían a cambiar el teléfono y el resto utilizarlo, por ejemplo, para 2G. Tema económico siempre. Bueno, 3G fue la que permitió incorporar mensajes de texto y llevó videotelefonía, inclusive internet. 4G fue el cambio que se dio ahora en nuestro país, ahora unos 10 años más o menos, y que significó llevar internet pleno y que todas las comunicaciones se realizan a través de IP, es decir, de Internet Protocol. Nos permitió bajar notablemente la latencia en las comunicaciones y nos permitió incorporar todos los eventos que nosotros estamos acostumbrados hoy, como por ejemplo ver películas en el teléfono. 5G incorpora una tasa de datos muchísimo mayor, del orden de los gigabits por segundo, supuestamente implicaría que en un plazo no muy grande podríamos llegar a dejar de utilizar la conexión cableada en nuestras casas. Pero fundamentalmente lo que baja es la latencia. De hecho, se trabaja en frecuencias más altas del orden de los 5 GHz. Recuerden ustedes, 1 GHz era la frecuencia límite en la cual empezamos a tener problemas de atenuación. Por encima de esa, 5 GHz tenemos problemas serios de atenuación debido a la atmósfera. ¿Cuál es la solución? Poner antenas más cercanas. Eso significa plata. Y aparte, con las exigencias de disminuir la latencia, es decir, el tiempo de respuesta, implica llevar fibra óptica. Eso significa plata. En nuestro país aún no está asignada las frecuencias para trabajar en 5G. Venga. ¿Se usa 5G para poder usarlo por el espectro? Claro, claro. Y ahí también tengo más ancho de banda. Más ancho de banda analógico. Yo trato de cuidarme. Los bits por segundo son bits por segundo, no es ancho de banda. Sí, ancho de banda espectro. Ancho de banda espectro. En el mundo ya hay tutoriales y conferencias de 6G. Es decir, que en una de esas, como nos ha pasado en otros aspectos de la historia de la telefonía, nos vamos a saltear una etapa. Porque en todo el resto de nuestros vecinos tienen 5G. Acá en Latinoamérica también pasa eso. Sí, 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 sí. No en los pueblitos. Siempre por el tema de la... del uso de recursos, ¿no? Pero sí. Brasil tiene 5G. ¿Y Uruguay también? No lo sé. Pero yo me parece que sí. Chile sí también. Bien. La generación de 3G como norma dio lugar a una entidad que se llamó 3GPP. Ahora vamos a ver qué significa. 3GPP tuvo también
avanzó y generó la norma para 4G y para 5G. Por eso 3GPP fue un consorcio de empresas y universidades, institutos de investigación, que establecieron una norma y continuaron con la idea de estandarizar para adelante. Bueno, la analógica era, se utilizaba multiplexado de frecuencias, luego evolucionó hacia multiplexado también temporal, y por el otro lado, migraron y convergieron en LTE, Long Term Evolution, que es lo que significa para nosotros 4G. Mientras que en Europa arrancaron con TDMA, con multiplexado en el dominio del tiempo, con GSM, que vamos a ver qué significa, dio lugar a Edge y a 3G mejorado, 3G Plus, y que convergieron ambas en 4G. La idea de cuando uno enciende un teléfono celular es, primero de todo, decir, yo soy de tal empresa y tengo un número interno en mi... ¿Qué tal? Buen día, por favor. Y tengo en mi equipo, tiene este número de identificación. No tiene nada que ver con el número telefónico asignado, sino que es un número equivalente a lo que es la MAC address de una planta. A la MAC address que hemos visto anteriormente para Bluetooth o para Zigbee. Es una dirección física, supuestamente única e irrepetible. Entonces, yo me conecto, digo, soy... este teléfono tiene este número de identificación y corresponde a esta empresa. Me comunico con la empresa en la cual yo tengo mi número, con ese número que le transmití, entra en la base de datos y dice, ah, este corresponde al número 11-3456-7890. Ahí es donde se produce la aparición de ese teléfono que se encendió en la red. Supuestamente, eso es lo que nos daría la seguridad. ¿Qué significa la seguridad? Que no nos roben la línea. Ahora, ¿se pueden robar líneas? Sí. O sea, la red celular sabe todo, sabe todos los teléfonos que están encendidos en el momento. Sí, claro. Sí, sí. Por eso es que cuando uno llama a un número que no está registrado, porque o está apagado o está fuera del área de cobertura, sale ese mensaje. ¿Se puede robar el número de teléfono celular? Yo diría que a ver. Por lo que yo tengo entendido, por ejemplo, por robar un número, ¿qué consideramos como robar el número? ¿Tener acceso a qué? Hacer una llamada y capturar la voz de la persona, estar mandando un SMS y capturar el texto del SMS. No, robar significa robarle, entre comillas, el teléfono, no físicamente. ¿Cómo se puede duplicar el email? ¿Se duplica el email? No es tan fácil, ¿eh? Hay un método más fácil. ¿Qué pasa si yo les digo, señor Movistar, me llamo Juan Ignacio Basigalupo y se me rompió el teléfono? ¿Me mandan una nueva tarjeta chip? ¿A dónde? Medrano 951, primer piso. Me lo mandan. Se requiere una activación. Entonces, lo pongo en un teléfono, lo llamo a Juan de Basigalupo, simultáneamente que recibí la tarjeta y la coloqué en un teléfono trucho,
Digo, señor Basigalupo, yo soy de la AFIP y le hemos enviado un código de seguridad para confirmar que es usted para hacer una devolución de impuestos. Por favor, fíjese en su teléfono el número que le hemos enviado en este momento. ¿Qué número dice? Y Juan me pasa el número con el cual la tarjeta SIM que yo he recibido queda habilitada en mi teléfono. Así que eso con WhatsApp. ¿Cómo? Así que eso con WhatsApp. El teléfono queda en mi poder. Ese teléfono queda en mi poder. Con el hecho de que Google, por ejemplo, si es un teléfono Android, tiene todo duplicado, a partir de ese momento, en este nuevo teléfono, me empieza a aparecer los contactos, los mails, todo. No, ya me tiene que entrar a Google. ¿Cómo? De tu celular sí debe entrar a Google, pero no debe entrar. Sí, pero bueno, pero yo quedo con el uso del teléfono. Con ese número de teléfono queda asignado a este trucho. Si sí, nos cuentan, están vinculados también. Bueno, con Google, si yo tengo registrado ahora el nuevo número, está en este teléfono, a Google le mando un mensaje diciéndole que perdí. Me olvidé la clave, que por favor me resete la clave. Al único número. Ella no tiene teléfono. Sí, pero Google no sabe cómo es el número. Es decir, y todo es por la actitud de la empresa de telefonía celular que nos manda. Lo que estoy diciendo es auténtico, ¿eh? No es de ciencia ficción, ¿eh? Es caso documentado. Es decir, la laxitud de las empresas de telefonía celular que les importa un poquito nuestra seguridad. Tuvo que aparecer todo esto que estoy diciendo publicado como para empezar a tomar un poco más de precauciones. No hay que denunciarlo primero. ¿Qué cosa? El número de cosas donde roban la vía, ¿no tienes que denunciarlo? Sí, claro, pero ella no tiene teléfono. Tiene que buscar a alguien que le permita conectarse, y me imagino que debe tener un call center atento, dispuesto a ese tipo de cosas, que inmediatamente hay la persona. Soy del grupo de gente que el registro se lo prorrogaron por 2 años más. Bueno, y se... Porque me mandaron un mail de no reply arroba. Bien. Catarsis. Los esquemas de acceso múltiple pueden ser basándose en 3 parámetros distintos. Acceso múltiple significa multiplexado por tiempo, multiplexado por frecuencia, multiplexado por código. ¿Qué significa multiplexado por código? Significa, en el momento en el cual yo me conecto, me dan un código. Ese código es la información que yo necesito para saber en qué momento tengo que entrar en la escena. Y las nuevas tecnologías, 4G y 5G, implican más multiplexados simultáneos, es decir, multiplexado, por ejemplo, simultáneo en código, en frecuencia y en tiempo. Lo cual, imaginemos un rato, esta frecuencia se la asignamos ahora a él, esta misma frecuencia luego a este. Es decir, que en el mismo momento pueden llegar a invertirse, es decir, la frecuencia que él estaba usando hasta hace un minuto se la asignó a él. Con lo cual, es muy complicada la sincronización. Con lo cual, sucede a veces que uno está manteniendo una conversación quieto y se siente como que del otro lado
lo metieron al interlocutor en un lavarropas. Bueno, ¿qué pasa? Se desincronizó. Hoy, siglo XXI, año 2022. Los esquemas ortogonales significa de perpendicularidad, pueden ser múltiple acceso por división de frecuencia, FDMA, múltiple acceso por división de tiempo, TDMA, y múltiple acceso por división por código, CDMA. ¿A qué vamos con esto entonces? Vamos, que tenemos bandas asignadas a los proveedores. Existe una banda de guarda, que es la separación para evitar que haya interferencias entre un proveedor y el otro. Y a su vez, cada proveedor, supongamos Movistar, Claro, Personal, a cada proveedor se le da la opción de subdividir en pedacitos, esto lo vamos a ver bien en 4G, en LTE, en pedacitos, en paquetitos de frecuencia, para que lo asignen a los usuarios. Es decir, acá entran un montón de comunicaciones. Depende de la tecnología que sea. 2G, 3G o 4G. Las frecuencias son distintas. Normalmente tienen frecuencias distintas de descenso y de ascenso en los móviles. Para evitar de que, para poder trabajar en el multiplexado de frecuencias. Por ejemplo, en el tiempo también se da, para el caso del multiplexado en tiempo, se da ranuras que se asignan con bandas de guarda, pero la banda de guarda acá es temporal, para evitar que se pise información de uno sobre otro. Y después por código acceso, es decir, acá tenemos un código que se nos informa en el momento que nosotros nos conectamos, y lo que se va a producir es lo siguiente. Lo anticipo porque es algo que lo vamos a utilizar en LoRa la semana que viene. Este es el código que me asignan al momento que me conecté. Esta es la señal que quiero transmitir. Se multiplica este código por la señal y se transmite el producto. Pero con una particularidad. La señal, en lugar de valer 0 y 1, valen 1 y menos 1. ¿Por qué? ¿Cuánto vale cualquier cosa multiplicada por 0? 0. Es decir, que si yo multiplico por 0, este tramo es sin, no estoy transmitiendo nada. Entonces, si multiplico por menos 1, me va a aparecer, si multiplico por menos 1, fíjense que me aparece multiplicado invertido. Negado lo anterior. Exactamente. El receptor conoce también este código. Entonces, el receptor va a recibir esto. Y lo que va a hacer es multiplicarlo por este código y reconstituye la señal original. Lo vamos a ver bastante en detalle la semana que viene. ¿Cómo hace el receptor para estar, obviamente, como dice el código, para expandir el espectro, pero ¿cómo hace para saber que están en sincronía con el código? Porque hay un montonazo de esfuerzo que se pone en la sincronización. Por ejemplo, a ver, y de vuelta, estoy spoileando unas cuantas clases para adelante. Si yo puedo tener quieto un equipo, por ejemplo, para medir consumo de gas, no lo tengo que mover. ¿Es necesario que envíe toda la información necesaria para hacer roaming? No, porque no se va a mover. Con lo cual, estoy achicando el paquete real de datos transmitidos. Con lo cual, al manejar menos datos, voy a aumentar la vida útil de las baterías. Así que, pongo esto como ejemplo para decir,
hay información que se transmite para ciertos casos. Por ejemplo, para el roaming. Si no veo roaming, lo elimino y utilizo una tecnología que llamaría de forma particular. La romanda y un tipo. Con lo cual, para ponerse de acuerdo con el otro interlocutor, hay todo un esfuerzo puesto en la sincronización para que el receptor esté sabiendo en qué momento tiene que empezar a leer los datos y multiplicarlos por el código que había recibido antes. Bueno, GSM es lo que se llamó 2G. Es Global System for Mobile Communications. Fue una tecnología que se desarrolló fuertemente en Europa y tuvo repercusión en Estados Unidos. Se implementó a principios de la década del 90. Bueno, fueron los que permitieron incorporar los mensajes de texto. Mi primer teléfono celular digital en la década del 90, cosa que extrañísima, me permitía recibir mensajes de texto, pero no generar mensajes de texto. Es decir, que era como un pager. Un pager era un aparatito prehistórico que uno llevaba en el cinturón normalmente y que me avisaba. Un mensaje urgente, llamá por teléfono a este número que te van a decir de qué se trata. La tecnología fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Bueno, acá está en escrito. GPRS fue una evolución de GSM. GPRS es lo que llamamos 2,5G. ¿Qué significa 2,5G? Como se vio en muchas oportunidades, las empresas de telefonía se encuentran con una veta de oro en el medio del desierto. Es decir, algo que no sabían que tenían y de golpe empiezan a darse cuenta que tienen potencial comercial. Si yo ponía década de 90, si yo quería hacer el sistema de transmisión de posición con la tecnología de principios de los 90, tenía que enviar mensaje de texto. Es decir, un mensaje de texto por cada posición. Por cada ubicación que quería transmitir. Supóngase que quería transmitir la posición una vez por minuto. Bueno, una vez por minuto tenía que enviar un mensaje de texto. Los mensajes de texto estaban pensados para enviar ASCII. Nosotros, ¿vamos a enviar ASCII solamente si queremos enviar la posición? No. Es decir, normalmente lo que me da el GPS es la información muy prolijita en ASCII, en un código llamado NEMEA. Me da todo bien caratulado que cada uno de los campos de esa trama de datos que me llega. Ahora, ¿yo tengo que enviar un ASCII para decir la latitud y la longitud? No. Piensen ustedes que puedo compactar, y en lugar de enviar un ASCII para enviar un dígito hexadecimal, puedo enviar el dígito hexadecimal directamente. De esa manera, las empresas vieron que había un potencial para enviar datos binarios, no ASCII. Y utilizaron una bandita que les quedaba ahí colgada para enviar datos a lo que llamamos GPRS. Con una gran ventaja. Desde el punto de vista económico, como no eran mensajes de texto, se tarifaban distintos. Porque yo enviaba un byte en un mensaje de texto, ya perdí el rastro, 140 o 150 caracteres, y me costaba lo mismo. Mientras que ahora me empezaron a cobrar por byte. Además, como no me garantizaban la latencia, era muy barato, es muy barato. ¿Qué significa no me garantizan la latencia? Significa que no tengo una respuesta en el orden del milisegundo.
Para un vehículo que se está moviendo, no me interesa el milisegundo. Con el segundo recontra alcanza. Entonces, GPRS apareció en ese punto. Me permite transmitir datos en formato hexadecimal a muy bajo costo. Eso es GPRS. ¿Qué necesito para trabajar en GPRS en una tarjeta SIM? Y luego, tengo una tarjeta SIM. Es decir, que es, entre comillas, un teléfono digital. Lo cual implica que, una vez que yo compré mi módulo, de vuelta, es un módem GPRS. El concepto de módem que habíamos establecido a principio del cuatrimestre. Es un módem en formato digital. Con lo cual, voy al proveedor y le digo, señor proveedor, ¿me da las aplicaciones, las APIs necesarias para que yo lo pueda manejar desde mi código? Y los proveedores serios tienen bibliotecas en las cuales yo puedo, tengo un conjunto de APIs como para utilizar la estructura, es decir, quiero discar a tal número. O la otra, que me dicen los fabricantes, es, che, ¿por qué en lugar de usar APIs no usas comandos? ¿A qué? Que nos habíamos mencionado con los módems tradicionales. ¿Qué significa comandos AT? AT es attention. Y luego vendrá, la historia viene de una empresa que se llamó Hayes, que nació y murió en la década del 90, del siglo pasado, y que estableció esa forma de comunicarse. Nosotros vamos a utilizar el concepto de comandos AT. Nosotros significa todos los que hacen distintos tipos de módems, o módulos, si ustedes lo quieren llamar. Van a utilizar el concepto de comandos AT, van a usar algunos de los comandos AT de los teléfonos, y van a incorporar todo un conjunto de comandos AT nuevos. Y cada fabricante puede incorporar el conjunto de comandos AT que se lo cubra. No hay ninguna normativa al respecto. ¿Puede ser que haya módems que usen WART en vez de AT? ¿O alguna vez? Se comunican por WART. Claro. Es decir, los comandos AT los mandan por WART. Ah, ok. Entonces, usted en su STM, en su kit, va a poner un string, ASCII. Y va a ser una función que tome los datos del string y los mande por el puerto CD. Digamos, desde ese punto de vista es muy fácil de manejar porque va a tener un montón de strings y va a tener que manejar punteros para ir sacando el texto que quiere sacar, el texto ASCII que quiere sacar por el puerto CD. Claro, claro. Y puede ser también, como se va a trabajar con vectores, pueden ser los comandos de distinto tamaño. No tiene por qué ser del mismo tamaño. Termina un comando, empieza otro, tendría otro puntero a los comandos. Entonces tengo que tener una tabla en la cual tengo todos los punteros a los comandos. Bueno, entonces, el canal físico va a ser la vinculación entre la antena y nuestro módem. Vamos a tener las frecuencias, por ejemplo, van a estar para uplink, uplink es hacia la antena, de 1710 a 1785 MHz y para downlink de 1805 a 1880. En algún punto, la empresa de telefonía celular tiene que vincularse a Internet. Es en lo que se llamaba gateway. Porque ¿qué hago si no con los datos? Yo le envío datos a la empresa de telefonía celular. ¿Y a dónde van a parar esos datos? ¿Cómo los recojo? Una posibilidad sería que tenerlo en una página. Pero página significa Internet. En algún punto tendría que haber un gateway entre telefonía celular, dicho en forma grosera, e Internet. En la prehistoria, 1995 más o menos,
uno tenía que hacer valer todos sus contactos para lograr la dirección del gateway, la dirección del tipo arroba personal.com.ar. Ese era el gateway al cual yo me tenía que dirigir y mandarle datos para que llegara a la aplicación que lo estaba buscando por el otro lado. Era, como era una cosa media de locos, y que a las empresas de telefonía celular no les preocupaba demasiado, lo mismo que Internet de las Cosas, no les importa demasiado aún, entonces era todo un logro conseguir a un amigo que era el primo del que paseaba el perro del tipo de Movistar y que nos pasaba esa valiosísima dirección de donde estaba el gateway, que era donde yo tenía que apuntar los datos para que llegaran a la aplicación. Es decir, que todo esto llega a un gateway que es el que me va a la, que termina en la nube. Bien. ¿Qué es la estación móvil? Es el teléfono, porque fíjense, si el teléfono, nosotros decimos que del módulo nuestro, en nuestro módulo, tenemos que poner una tarjeta SIM. En principio, la tarjeta SIM es universal, es decir, es la misma tarjeta SIM que puedo utilizar para telefonía celular común en esta etapa. Voy a tener la parte de telefonía digital propiamente dicha y un equipo de radio, claro. Nosotros le damos bola, pero hay todo un proceso de radiofrecuencia de por medio que no nos gusta, pero está. Después tenemos que elaborar la interfaz del usuario, es decir, los datos que está enviando el camión, que está yendo por la ruta, los tengo que mostrar en la otra punta, en la interfaz del usuario, que me marque sobre un mapa de Google dónde está el camión en este momento. Y hay también la necesidad de señalizar la llamada, hacer un cifrado, es decir, un compactado y un encriptado, como para que no pueda ser capturado del otro lado, y la posibilidad de enviar mensajes. Y acá aparece, miren, el número email del equipo. Cuando dijimos nosotros que cuando haciendo el teléfono, le digo, buenas tardes, yo soy personal. Y mi email es todo este, vamos a ver que es un choclo de números, y eso entra en la base de datos de la empresa y lo asocia con un número de teléfono. Ese email es característico y único que está adentro de la tarjeta SIM. Y a su vez también tiene otro número del teléfono, de manera que se puede identificar el número del teléfono y el modelo del teléfono. El número telefónico, el 11-4867-7539, asociarlo con un email y aparte con un número característico de teléfono. Eso significa fabricante tal, modelo tal. Bueno, la tarjeta SIM, existen varios modelos de tarjeta SIM. La vieja tarjeta SIM era una zapatilla, más o menos, y esa tarjeta SIM va a tener algo de inteligencia y algo de memoria. Tengo posibilidad de guardar datos en la tarjeta SIM. De hecho, en la banda que intentó asesinar a la vicepresidenta, rescataron fotos en la tarjeta SIM. Es decir, yo honestamente en mi teléfono no sé cómo guardar fotos en la tarjeta SIM. Pero bueno. Bueno, acá está el número del suscriptor, la información. Puedo guardar. Originariamente se podían guardar datos en. Están todos. Están todos. ¿Qué materia es? Técnicas digitales 2. Este es el 110, está siempre, ¿no? Sí. Porque si no, siempre puedo estar preguntando. Hasta luego. Mi hijo fue bebé de acá, así que me entendés. Bueno, la tarjeta SIM. Entonces, hoy en día, cuando nos dan una tarjeta SIM, es una tarjeta del tamaño de una tarjeta de crédito, en la cual uno puede troquelar y utilizar
la tarjeta del tamaño que quiera, ya sea tarjeta SIM original, micro SIM o nano SIM. Más, más chico que eso no se puede hacer. No puedo poner de cosas. Ahora ya vienen dentro del teléfono. Ah, nada, es simple. Claro, exactamente. Justamente porque más chico que eso no se puede hacer por los contactos. La tarjeta de la micro SIM que tenemos, la nano SIM que tenemos la mayoría de los teléfonos. Yo pongo un celular que no tiene, está liberado, bueno, pongo el número, o sea, sí. De vuelta, me conecto, enciendo el teléfono, me conecto con el proveedor y saca el número, ya no de la tarjeta SIM, sino de algo que tengo guardado en una memoria flash dentro del integrado soldado en el PCB del teléfono. ¿En qué momento yo digo, me conecto con Claro, con Star o personal? Se está liberando ese dato. Porque le digo, señor, primero de todo, señor personal, ¿me da un número de teléfono? Yo tengo la tarjeta SIM adentro de mi teléfono. Entonces, me da un número cuando yo me conecto, primero, señor Movistar, usted que está acá presente. No te reconozco. Señor Claro, no te reconozco. Señor personal, sí, te conozco. Y ahí entra en la base de datos y me asigna el número de teléfono. Bueno, las tarjetas tienen contactos, la posibilidad de contactos, y más chico que el tamaño actual no se puede lograr, con lo cual hoy en día tenemos entonces la tarjeta mini SIM, la micro SIM y la más chiquitita de adentro es la nano SIM. Esto está, el INSI es International Mobile Subscriber Identified, Identidad Internacional del Suscriptor Móvil, supuestamente único. Vamos a juguetear un poquito ahora con los comandos AT y listo. Hacémoslo. Bueno. Las células se superponen y la estación móvil puede ver varios transceptores, y lo que se hace con esos varios transceptores es ver la intensidad y la derivada. Y con eso es que se orientan las comunicaciones hacia una de las estaciones en particular. El roaming es cuando puede darse roaming. En nuestro país el roaming es gratuito a lo largo de todo el país. Es decir que yo me puedo con el mismo teléfono mover sin sobrecargo fuera del área de cobertura mía propia. En su momento eso significaba plata. Es decir, si yo me iba teléfono mío en el área AMBA que va desde Campana hasta La Plata, si salía de esa zona tenía que pagar roaming a la misma empresa. Digamos, bueno, luego todo eso fue desapareciendo, el roaming es nacional. Deberíamos en este momento tener roaming latinoamericano. No sé si está vigente, me parece que no. Y también luego desapareció el costo para los mensajes de texto y para las llamadas telefónicas. Sí. Una consulta. Con esto del roaming, tenía entendido que lo que se sigue pagando es si vos te conectás a una antena que no es del proveedor. Por ejemplo, si vos estás en un pueblo. Me ha pasado, donde en un pueblo donde solo hay personal. Sí. Porque era en la época donde se hizo la famosa partición, entonces solo tenían personal y yo, que era de Movistar, no tenía señal ni loco. Y me llegaba un mensajito de texto que decía: si querés, te puedes conectar con él. Tal cual. Y cuando uno viaja al exterior, también. Sí. ¿Cómo? O sea, si yo me conecto, uso la red celular de otra empresa, o sea, tiene que haber algún tipo de comunicación también entre compañías de telefonía cercana. Vamos a ver. Es lo mismo que con Internet. Justamente por hecho están trabajando sobre IP. Se basa en el mismo concepto de Internet. Tiene que haber un punto en el cual, y ese punto es el Suipacha 128,
Entonces, la séptima tenía que elegir bien la dirección. En ese lugar están los servidores de todas las empresas y ahí es donde se interconectan Claro con personal y creo que estaba, lo único que faltaba era Telefónica. Pero estaban ya para terminar. Si es de roaming igualmente, si yo me voy a Uruguay y encuentro, yo teniendo Movistar, encuentro una red Movistar, realmente mejor. Claro. Porque es la misma empresa. Ni siquiera es una franquicia. Quédate. Mire, los bancos y las empresas de telefonía se han creado solamente como puertas al infierno. No espere nunca un beneficio y siempre lea la letra chiquita que seguro van a encontrar la forma de perjudicarlo. Un banco en el cual yo tengo cuenta me ofrece los martes, un martes por mes, cargar con un descuento mayor en combustible. Entonces, he ido a cargar a las 9 de la noche y la factura me aparece a las 001 del día siguiente. Amigos, obviamente no cargo más. ¿Para qué hay que caer en eso? ¿Cuál es la recomendación? Paréntesis, sin nada que ver con digital. ¿Cuál es la recomendación cuando uno viaja fuera del país? Desactivando. No, mucho más fácil. Comprar una tarjeta del lugar en donde uno va. Salen dos mangos con 50 y uno se va a manejar y deshabilita las llamadas internacionales. Y uno tiene un número de teléfono local del lugar de donde está y tiene WhatsApp libre. Porque se mantienen los contactos de WhatsApp. Doy fe que funciona, ¿eh? Y el costo es infinitamente. Y las empresas de fuera del país suelen dar mucho más beneficio de lo que nosotros recibimos acá de las empresas locales. Y aparte, es muy gracioso, tienen un grado de pertenencia maravilloso. Yo he ido, por ejemplo, a Uruguay, y en Uruguay uno va a. En esa época tenía Movistar y me voy a Antel, que es la empresa nacional de telecomunicaciones uruguaya. Le pregunto, bueno, usted no vaya a Movistar, nosotros le vamos a ofrecer un mejor servicio. Y los tipos muy, muy enfervorizados nos instalaron los chips, nos hicieron funcionar. Maravilloso. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a ver esto que es interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un equipo móvil y necesito que funcione independiente del proveedor? Un equipo que se está moviendo independiente del proveedor. Por ejemplo, un sistema de alarma. Yo viajo con un camión que tiene una alarma y yo necesito que si me rompen el camión para robarlo, que no me importa que tengo más señal de Movistar que de Claro y que de personal, sino yo quiero comunicarme. Veamos qué alternativas tenemos. Cellular networks offer the most ubiquitous commercial solution for connecting machines across the globe. But connecting your machines through a network designed for consumer mobile devices can be challenging. Peak user periods, local and global coverage challenges, or fleet behavior can increase risks of a poor connection. Each operator has gray zones where the network signal is unstable or not available. These zones create significant issues for IoT deployments. In the case of fixed assets, the IoT service provider has to manually test and determine which operator to use in each location. The process is long and expensive. In the case of outages in the cellular network,
the connected service will not be available. For mission-critical services, this can cause financial losses. IoT service providers will lose business if they can't deliver on the service promised to the end user. Where can you find a SIM designed to connect machines anywhere in the world? At Sierra Wireless. Sierra Wireless offers a smart, multi-operator global SIM that solves coverage and data quality connection issues specific to IoT devices. These SIMs are also smart. They have a patented on-chip agent that not only selects the best network at any given time, but also automatically recovers from network failures by monitoring and reconnecting as necessary. This smart SIM provides much higher quality data service required by mission-critical IoT services. The superior coverage allows you to connect your global IoT deployment with a single SIM. The IoT acceleration platform manages all of your Sierra Wireless SIMs, as well as legacy SIMs from other operators. The combined smart SIM and platform offers a simplified and most cost-effective solution for connecting your IoT deployments. Find out more about our smart SIM and connectivity services from sierrawireless.com/SIM. El tema de la falta de conectividad. Hay un caso testigo en California de una mujer que iba en su auto y en una zona en la cual no había cobertura y supuestamente debía haberla existido por los contratos, fue atacada, fue golpeada y lastimada muy seriamente. Le hicieron un juicio a la empresa de telefonía que tenía que haberle provisto el servicio de emergencia porque trató de llamar por teléfono para pedir auxilio en el 911 y no hubo caso, bueno, un juicio por millones de dólares. Nosotros no nos imaginamos de, acostumbrados a como estamos a la falta de servicios, no se nos ocurriría encargar una cosa similar. Bueno, 3G, 3,5G y 4G, LTE. 3G fue creada por la International Telecommunications Union, y que lo que hizo fue juntar a todas las prestaciones más importantes de cada una de las tecnologías que existían hasta ese momento. Se adaptaron e hicieron teléfonos que sean multibanda automáticamente. Pero vamos a los primeros teléfonos permitían utilizarse los GSM como modems a 9,6 kilobits por segundo. Con GPRS se llegó a 100, dijimos que era 2,5G, 171 kilobits por segundo. Y luego fuimos avanzando hasta 3G con de 1 a 10 megabits por segundo. Bueno, vamos a. No nos detengamos en esto, quiere llegar a. Está pensando. Esto lo tomamos la idea de LTE más adelante. ¿Cómo se usa un módulo de esto que decimos nosotros que vamos a usar para transmitir en el GPRS? Lo conecto al puerto serie. Y lo manejo por comandos AT. Significa Strings ASCII.
¿Cómo lo conecto? Estándar, 115.200 bits por segundo, 8 bits de datos, sin paridad y con un solo bit de parada y sin ningún control de flujo. Utilizo la terminal de comunicaciones que yo tenga en mi computadora para comunicarme por puerto serie y empiezo a enviar códigos. Típicamente, un mismo código sirve para dos cosas. Si envío el código y después lo termino con signo de interrogación, me contesta cómo está seteado el modelo. Y después envío el mismo código igual y le escribo algo y lo programo. Por ejemplo, primero veo si está operativo y conectado el SIM. Le envío AT más SIM. No, no se ve ni idea. Dice Marco que si puedo volver a compartir pantalla. Ya sé. Disculpas, Marcos, yo no hice nada. ¿Ahora está bien? ¿Se ve ahora? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, no se ve acá, esto es rojo, supuestamente. AT más, tal cual como está acá, esto está copiado de la pantalla, AT más CIMI. Esto es, detecta si está conectado. Entonces le envío este comando por puerto serie. ¿Cómo me contesta? Este es el número. Sí. Fíjense que es un choclazo de números. Y después me contesta OK. Para saber en qué banda está trabajando el equipo. Entonces le digo AT más WMBS signo de interrogación. Y me contesta diciéndome WMBS 2.40. Es decir, esto es banda, la banda en la cual está trabajando. Está codificada las bandas. En el manual del equipo que estamos utilizando acá aparece la frecuencia que corresponde a cada uno de los números, que puede ir desde 0 hasta 4. La banda 4, estos comentarios, corresponde a la banda doble de 850 a 1900 MHz, la típica en nuestro país. El reset flag, que es un flag interno para la programación, dice que está puesto en 1. Ese 0 dice que vale 1. Este modelo solamente sería para S0. Sí. Para GPRS. Sí. Para GPRS. Y esto es para un fabricante en particular. Si otro fabricante puede solicitar lo mismo con otros comandos. Digamos, en general tratan de respetarlo, salvo los chinos. Ahora, si quiero cambiar de banda, le escribo ATWMBS, lo que antes había terminado con signo de interrogación, ahora le digo igual, y acá tengo las características de la banda, de las bandas. Entonces le digo ATWMBS 6,1. Para programarlo, este 1 significa lo que estoy escribiendo. Y me contesta OK. Me contesta OK significa el ASCII de la O, el ASCII de la K. Yo puedo decirle que no me conteste. Lo programo con un comando AT que significa que es non-verbose, es decir, que no se explaye, significa non-verbose. Es decir, que no me conteste. Es decir, doy por garantizado que se programa. Hasta que uno se acostumbre y confíe, yo recomiendo que se utilice en que se explaye, que me diga las novedades. No puede ser a veces que no se pueda conectar a medios. Por eso, no sé cuál, que me conteste. Prefiero perder un ratito y darle bola a los comandos y después, por supuesto, yo por programa
lo que hago es verificar si el string que me mandó es OK. Y si no, me manda de vuelta el comando. Por supuesto, o si no, me saco un martillo, me golpea el dedo, pasa algo. Fíjense esto, ¿eh? Esto es, no, no es inmediato, pero es reciente. Para saber qué operadores tengo disponibles, AT más COP es igual, sin una interrogación. Y me contesta, acá estoy detectando personal, una antena personal, otra antena personal, con esta identificación. Unifón, Argentina CTI, móvil, y otro más con otra identificación. ¿Bien? Bueno, y de esta manera puedo también discar para enviar datos a un número de teléfono. Por ejemplo, ATD, si no indico lo contrario, disculpen, casi cometo un súper bien caso. Existía una época en la cual uno podía discar por pulsos, que era en la época, les juro que existían unos teléfonos como los de Maxwell Smart, en el cual uno discaba, tenía un disco rotatorio, giratorio, que uno discaba y al volver producía cortes de la línea y esos cortes de la línea interpretados como números. Si no se indica lo contrario, hoy en día ATD significa que estoy discando por tonos. O también, si no le envío el punto y coma final, significa que estoy comunicándome con datos. Esto es para llamar voz por voz y eventualmente mandarle un mensaje de audio que lo tengo guardado en la memoria flash del microcontrolador y lo envío analogizándolo, mandándolo con un mensaje de voz. Si no le pongo punto y coma, se sobreentiende que el mismo número corresponde a una comunicación de datos. Es decir, que no es para mandar voz, sino para mandar datos directamente. Por ejemplo, el diseño de un impreso. Bueno, a la red, ¿cuál es la diferencia en que mandes voz o datos? No, para la red no es la diferencia. Lo que estoy haciendo acá es decirle, esto es una comunicación analógica de voz, esta es una comunicación digital de datos. La red no se pega. Es para... ¿En qué momento informas de vos a los datos? ¿Por el punto y coma o no el punto y coma? Es decir, que puedo enviar, por ejemplo, un mensaje de texto. Es decir, al otro teléfono le mando un mensaje de texto. Están afanando la casa. Cosa que hicimos en una prueba. Acá en UTN, en una prueba que habíamos hecho un montón de años, con la empresa que nos proveyó los módulos en prueba, y le mandamos mensaje de alarma, robo en curso, a alguien que el vendedor que nos lo había provisto, después lo llamamos para escribir una broma. Pero bueno. ¿Preguntas? No. Listo. ¿Vamos a tomar café, Juan? Sí. Seguimos en 20 minutos, Marcos. Muchas gracias.